Buenos días a todos. Me presento. Soy Simón Santos. Soy pajarero y vivo en Bogotá. Las aves son mi hobby y mi pasión. Y por ello he creado este canal de YouTube llamado Simonides is Birding, donde a menudo publicaré mis novedades del maravilloso mundo de las aves. Los invito a que se suscriban, compartan el video, lo comenten y le den me gusta para apoyar a este canal de YouTube. Empecemos. El día de hoy estoy pajareando con la Asociación Bogotana de Ornitología en el municipio de Subochoque, al occidente de Bogotá. Estamos ubicados en la Reserva Natural Rincón del Oso, que es un lugar maravilloso donde predomina un hábitat natural de bosque alto andino, bosque nativo y su páramo. El clima está frío, ya se despejó un poquito más el cielo. Acá hay mucha biodiversidad, mucha fauna y flora llena de vida, de salvajismo. Hasta ahora ha habido harta gente y todos hemos disfrutado mucho esta jornada porque estamos en contacto con la naturaleza. Podemos salir del trajín de la ciudad y disfrutar del ecosistema. Entonces, yo anoté todas las especies que hemos registrado, que fueron 15, porque acá estamos en un clima alto. Las anoté en una plataforma científica llamada IBER para reportar las diferentes especies que tú veas. Vimos y escuchamos aves tales como semilleros, chamiceros, chirlovirlos, gavilanes, garzas y picoconos. De todos modos, también vimos especies más comunes como mirlos, copetones y cucaracheros. Sin embargo, la verdad es que las dos especies que más disfruté, las más significativas, fueron la tingo bogotana, que la escuchamos, no la pude ver, siempre la he anhelado ver, pero cada cosa su momento. Por ahora la alcancé a escuchar. Y esta ave es muy difícil de ver, por lo que forrajea entre la vegetación baja y se alimenta de invertebrados acuáticos. Pero también vimos las águilas paramunas, Geranoaetus melanoleucus. ¡Vamos, Lifer, sí! Volando alrededor. Eran bien grandes la verdad. Los adultos tenían la espalda gris y el pecho blanco y los juveniles eran totalmente marrones. Esto debido a que los adultos usualmente tienen el plumaje más colorido y ordenado que los juveniles, el cual lo tienen más suelto. Y bueno, estas aves se alimentan de pequeños mamíferos y andan usualmente en parejas o solitarias y viven en montañas de páramo. Y anidan en cavidades rocosas de acantilados. Así que vamos a abandonar esta vereda del pantano de Arce, porque apenas acabamos de terminar la primera jornada de pajareo. Nos dirigiremos a otro sector y espero que sigamos teniendo un buen ritmo de pajareo. Nos vemos luego. Está Sergio Reyes, él es un biólogo y nos va a contar cuál es el propósito de esta pajareada y en lo que han venido trabajando en esta reserva natural. Bueno, nosotros hemos venido trabajando acá en la reserva del Rincón del Oso en Subochoque con el cuidado de la biodiversidad de aves que hay, sobre todo la Rallus semipolumbeus, la tingo bogotana, que está en alto peligro de extinción. El propósito de esta pajareada era mostrarle a los visitantes la riqueza que tenemos en Subochoque, un espacio muy bonito con muchas aves, y que nos ayuden a cuidar la tingua, a decirle al mundo que aquí está la tingua, que es un tesoro que tenemos en el municipio y que tenemos que protegerlo mucho. Vale, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, que estamos abiertos a que vengan las personas que quieran a observar la naturaleza, a observar las aves, que nos encanta tener niños acá en las actividades. Nos parece súper que ellos vayan aprendiendo cómo cuidar las aves, cómo disfrutarlas, cómo identificarlas. Entonces, súper bienvenidos los niños también, con sus padres, con su familia, para que disfruten de Subochoque. Listo, adiós. Ahora mismo me encuentro en la segunda jornada de pajareo.
nos dirigimos a una vereda conocida como Puente Boa, en la que hay una vegetación exuberante y unos paisajes divinos. Nos situamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Y la jornada la empezamos a las 11:45 de la mañana y la terminamos a las 2 de la tarde. Hoy es 15 de septiembre del año 2019, es un domingo. Y en esta jornada, la verdad, yo reporté menos de 10 especies. La verdad es que no vi tantas porque al mediodía no es la hora de actividad de las aves. De hecho, su hora de actividad es bien temprano en la mañana o caída la tarde. Y bueno, pero igualmente eso no fue obstáculo para que yo pudiera ver y escuchar especies tales como golondrinas, palomitas, colibríes, tiranuelos y una reinita migratoria. Sí, migratoria, porque ahora mismo nos encontramos en época de migración. Las aves están viviendo una aventura llena de riesgos al viajar muchos kilómetros del norte hasta el sur, puesto que en el norte el clima está frío, pero acá en el sur las condiciones son ideales para una tierra de paso en la que las aves pueden tener comida en abundancia y una vida más placentera. Por ello, los invito a proteger a estas aves, ya que Colombia es el país con más biodiversidad de aves en el mundo, al poseer 1.932. Cuidemos nuestro tesoro ecológico, no hay razón para destruirlo. Es el mensaje que les quiero decir hoy. Y por tanto, me despido. Acabo de terminar la jornada. Y bueno, la verdad es que espero que hayan aprendido mucho y al mismo tiempo disfrutado. Nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.